Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel Ayora y estamos aquí alistando todo para empezar en unos minutos. Vamos a empezar en aproximadamente unos 7, 10 minutos. Vamos a dar un poco de tiempo para que más personas se vayan uniendo a nuestra transmisión. Muchas gracias a todos los asistentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a empezar ahora el primer evento de esta serie de 10, como les estaba comentando como les estaba comentando vía por mi LinkedIn, por las publicaciones que yo he estado haciendo. Este es el primer evento de una serie de 10 que vamos a estar haciendo al respecto de MicroStation.
Vamos a tratar cosas muy interesantes. En unos minutos más les voy a empezar a contar un poquito más acerca de los siguientes webinars, pero por ahora el tema y lo que vamos a tratar el día de hoy es precisamente la parte de cómo MicroStation puede trabajar con grandes conjuntos de datos, lo cual es un problema muy común en nuestra industria, más ahora con todo el advenimiento de BIM que estamos viviendo, no solamente en México, en Chile, en Perú, sino en toda la región en general. Estamos empujando todos muy fuertemente hacia la parte de las normativas BIM para transparencia, para ejecución de obra, para cuantificación, etcétera. Entonces, en este tipo de proyectos, pues cada día se hace más común requerir más datos, cada vez debemos incluir más elementos modelados, como por ejemplo es el armado interno del refuerzo de los elementos de concreto, así como los detalles de la unión. Vale, muy bien. Pues pueden usar el chat, por favor, para hacer sus preguntas en el momento que ustedes deseen. Si podemos, las vamos a estar respondiendo justo en el momento en que las vayan haciendo. Pueden usar el chat tanto en LinkedIn como el chat en YouTube. La transmisión se va a quedar grabada para que puedan ustedes volver a revisitarla nuevamente en el, ya sea en YouTube o en LinkedIn, donde ustedes quieran. Y por favor, manténganse en contacto, ya sea conmigo o con mi colega Alicia Rodríguez, para que puedan estar al tanto de los siguientes eventos que vamos a estar promocionando. LinkedIn es nuestro principal canal de programación, pero vamos a tratar de estar integrándonos también a otros canales como Facebook en el futuro para poder trabajar y llegar a más personas que más conozcan toda esta parte de MicroStation. Entonces, un poco como introducción de nosotros mismos, mi nombre es Gabriel Ayora, yo soy ingeniero civil, tengo más de 13 años de experiencia antes de ingresar a Bentley en el ámbito de la infraestructura vial, trabajando, desarrollando entronques, carreteras, todo este tipo de vías para organismos tanto gubernamentales como particulares. Y conmigo está mi colega Alicia Rodríguez. Ella es ingeniera topógrafa e ingeniera en geodesia y cartografía. Es ambas. Tiene ya al día de hoy más de 20 años de experiencia trabajando con nosotros. Ella empezó en la parte del soporte técnico, sin embargo, ahora es consultora senior para todos nuestros usuarios de MicroStation. Y ella es la que nos va a estar mostrando un poco cómo trabajar con grandes conjuntos de datos. Vamos a ver aquí varios ejemplos. Para las siguientes sesiones, lo que vamos a mostrar, algunas de ellas, por ejemplo, son cómo las capacidades de nuestro archivo nativo pueden apoyar precisamente a tener una mejor conexión, pueden apoyar en las partes de interoperabilidad, sobre todo en flujos de trabajo BIM, algunos planos inteligentes, entregables, etcétera, etcétera. Y pues bien, no sé si quieras tú decir algunas palabras, Alicia, ahora antes de comenzar. Bueno, Gabriel, no, muchas gracias por tu introducción, por toda esta información y simplemente pues darle también la bienvenida a todos los usuarios que nos acompañan a nuestra primera sesión en vivo de esta serie que vamos a ir haciendo juntos durante pues todo este año. Excelente, muy bien, pues así estamos, la verdad, planeando, cuando menos hasta enero, tener este tipo de webinars y contenido y materiales, esto es en vivo más bien, perdón. Y pues vamos allá, pues adelante Alicia, por favor, vamos a compartir algunas diapositivas. Ok, Gabriel, gracias. Pues sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Sabemos que los proyectos pues pueden volverse más y más grandes y más complejos con el tiempo y también que los tipos de datos se van volviendo mucho más complicados desde el pasado hasta ahora. Entonces, lo que me gustaría mostrar hoy es que podemos confiar plenamente en que MicroStation es pues más que capaz de manejar estos grandes conjuntos de datos con todos los tipos de elementos que estamos trabajando actualmente. Entonces, como decía, que a medida que avanza el ciclo de vida de un proyecto, pues los archivos también se están volviendo cada vez más y más grandes y más complejos. También entran en juego en nuestros proyectos múltiples disciplinas, ya que pues en nuestros proyectos se pueden añadir información de ingeniería civil, como para crear esas carreteras. También se pueden añadir datos de pues, plantas para diferentes instalaciones.
También edificación, pues para añadir edificios, malla de la realidad, añadimos también nubes de puntos, etcétera. Eso va a ir dependiendo de nuestro proyecto. Y sabemos que también cada proyecto va evolucionando y con ello van aumentando los archivos con más y más contenido, más referencias, también datos comerciales, como si también has ido tú comentando el tema del BIM y todos estos tipos de datos lo vamos a utilizar pues, para complementar el proyecto. Entonces, sabemos que también la mayoría de los proyectos no comienzan con un lienzo en blanco. Vamos a ir, tenemos ya información para iniciar nuestros proyectos. Entonces, vamos a ir viendo todo esto y cómo trabajamos con este conjunto grande de datos, con algunos ejemplos que os voy a ir comentando, con algunos proyectos grandes que hemos preparado. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un primer conjunto de datos que os voy a mostrar. Este conjunto de datos, primero que vamos a, con el que vamos a trabajar, tiene pues unos 7,3 gigas, casi 8 gigas. Por tanto, es un proyecto considerable. Y vamos a ir viendo cómo MicroStation usa y trabaja y maneja esta información. Bueno, la imagen que estáis viendo ahora corresponde pues, a una pequeña ciudad que está, llamada Pesquera de Tronto, que está en Italia. Este área fue completamente devastada por un gran terremoto que hubo en 2016 en Italia. ¿Bien? Entonces, este proyecto... Gabriel, si puedes continuar con la siguiente imagen, por favor. Sí. Ok, gracias. Entonces, este proyecto que estáis viendo también ahora en pantalla fue creado por dos doctores, el doctor John Hendergreen y Kevin Frank, de la Universidad Brigham Young. Estos doctores viajaron a esta zona y volaron con drones toda esta región y tomaron fotografías y luego usaron nuestra aplicación Context Capture para la creación de una malla de la realidad que va a mostrar toda esta zona. Toda la zona de devastación que estáis viendo. Pero lo que vamos a ver aquí, ahora en MicroStation, es un conjunto muy grande de datos sobre esta devastación y cómo se vería, que sería, bueno, sería la malla que crearon estos doctores, y también cómo se vería la zona si tuviéramos que hacer una remodelación y reconstruir toda esta zona. Pero vamos ahora, usaría ahora pasar a MicroStation para que vayamos viendo toda esta información. Gracias, Gabriel. Entonces, como os decía, por lo general un proyecto no necesita comenzar con un lienzo en blanco, como en este caso estamos viendo aquí en MicroStation. Podemos empezar ya con información. Después voy a empezar mostrando alguna información, como por ejemplo, que podemos, si nuestro proyecto, si nuestro modelo tiene un sistema de coordenadas geográfico, de forma automática podemos en MicroStation activar desde los atributos de vista, podemos activar el mapa del fondo en diferentes opciones. En este caso, lo voy a activar como la opción aérea. Y veis, veis aquí este mapa de fondo que se utiliza a través de Bing Map. Y al encender este mapa de fondo, podemos añadir el contexto a este proyecto. Y en este caso podemos ver el área de esta zona de pesquera de Tronto antes de que fuera devastada. Y ahora también os quiero mostrar, activando la visualización de la malla de la realidad desde las referencias, vamos a activar aquí una malla. Y esta es la malla que crearon estos doctores que os comentaba antes a través de Context Capture y en este caso esta malla tiene un tamaño de 3,5 gigas. ¿Bien? Entonces, aquí vemos perfectamente qué es lo que aparecía pues, después del terremoto que os comentaba previamente. Desde aquí, si os fijáis, evidentemente eso es un modelo en tres dimensiones, esta máscara, esta malla, perdón, de la realidad, y nos podemos acercar, podemos alejarnos, rotar,
movernos. Y fijaros cómo MicroStation puede, sin ningún problema, rotar toda esta información y ver todo el detalle de esa zona, cómo quedó detrás de esa, después de ese problema. Alicia, ¿qué formato tiene esa malla de realidad? Esta malla de realidad, mira, si nos vamos aquí para que se vea directamente, esa malla de realidad ha sido a partir de esas imágenes que se tomaron, en este caso con los drones, a través de Context Capture saca diferentes formatos, pero en este caso el formato de esta malla es el fichero 3MX. Este fichero se puede vincular con MicroStation, pero se puede vincular, se puede mover, rotar, etcétera, etcétera, pero no lo crea. Se crea desde Context Capture y desde MicroStation podemos visualizarlo a través de una referencia. ¿Vale? Este sería este formato 3MX. ¿Ya? También, para ver más información sobre este proyecto, voy a ir visualizando también diferentes elementos que tenemos en diferentes referencias vectoriales. En este caso, lo voy a mostrar a través de la visualización directamente de niveles, a través de las referencias. Aquí podéis ver que tengo diferentes referencias en este proyecto. Entonces, por ejemplo, quiero activar esta referencia. Vamos a activar todos los niveles. Y si os fijáis, todos activos, aquí. Si os fijáis, aquí en la parte esta superior aparece, vamos a rotar un poco para poderlo ver más, mejor, aparece aquí una carretera. También tenemos tenemos otra carretera por aquí abajo, a ver si la vemos. Aquí, vamos a rotar un poquito más. Aquí veis también otra carretera. Con esto vamos a ir viendo cómo podemos ir añadiendo información de diferentes disciplinas. En este caso, estas carreteras han sido creadas con OpenRoad y también tenemos otro tipo de información de otras disciplinas, como por ejemplo, si nos vemos a esta referencia de edificios, también vamos a activar todo. Vais viendo cómo van apareciendo aquí también una serie de edificaciones y toda esta información también ha sido creada con OpenBuilding, otro producto más, otra disciplina más que podemos ir añadiendo a nuestro fichero. Y otra información también que podemos ir añadiendo, vais a ir viendo aquí, también mallas. Bueno, sí. Y si me acerco un poquito también, veis aquí pues como un muro de contención que ha sido creado directamente en MicroStation. Por tanto, aquí podemos ver perfectamente cómo todo este conjunto de información que os decía, que es un conjunto de casi 8 gigas de información, aquí hemos ido añadiendo información de diferentes disciplinas, información sobre OpenRoad, información de OpenBuilding, información de Context Capture y también hemos creado directamente información en MicroStation. Y si ahora ya con toda esta información nos movemos, nos alejamos, nos acercamos, veis cómo podemos rotar perfectamente la información. Si me vengo un poco por aquí, por ejemplo, y veis cómo la facilidad con la que MicroStation puede manejar toda esta información de forma súper rápida, súper sencilla, en un modelo con toda esta información. Oye, Alicia, y una pregunta. Esos edificios que estás mostrando ahorita están a la escala original, ¿verdad? Sí, a ver, en MicroStation trabajamos, en general, se trabaja con los modelos diseño, que es para trabajar en escala real, ¿vale? Escala 1:1. Entonces, de todas maneras, podemos, bueno, si me acerco aquí a algún por aquí, por ejemplo, nos acercamos a alguna de estos edificios, podemos directamente medir para asegurarnos. Vamos a medir aquí la distancia. Nos podemos asegurar, por ejemplo, si medimos esta altura, veis que pues mide 8 metros, que es la altura, digamos, real que podría tener pues, un edificio. ¿No? Sí. Bueno, está, como veis, a escala real. Sí. Entonces, este proyecto. Perfecto.
Dime, dime, Gabriel. No, te decía que sí, que está muy bien. Ah, genial. Entonces, un poco como resumen, como se indicaba antes, la información, tenemos casi 8 gigas y veis cómo fácilmente, de nuevo, se puede mover, se puede rotar, escalar, podemos girar sin ningún problema toda esta información de forma súper rápida. Entonces, vemos cómo MicroStation trabaja con un conjunto de datos bastante grande, trabaja bastante rápido a la hora de la visualización, de manipular y de visualizar estos datos. Me gustaría también ahora enseñaros otro proyecto, en este caso. Déjame que me venga otro proyecto con otro tipo de información y otro tipo de datos, pero también un proyecto muy grande. Y este caso, vais viendo cómo va abriendo el archivo. Este caso, este proyecto, ya a ver que vamos a esperar que se visualice correctamente. Sí. Sí, sí. Entonces, el anterior tenía cerca de 8 gigas. ¿Y este cuánto tiene? Este tiene de aproximadamente unos 10 gigas. O sea, es incluso mayor que el proyecto anterior. ¿Vale? Entonces, este caso me ha parecido interesante porque es un proyecto de aquí, de este puente, como veis aquí, y este puente fue creado a finales de los años 80, a principios de los años 90, y este fue creado en un archivo en formato V7 y luego se actualizó al formato V8. Entonces, revisando un poquito brevemente aquí la historia acerca de los formatos de archivos de Bentley, desde hace 30 años solo ha habido un cambio en el formato del archivo y fue cuando cambiamos de este formato V7 que estoy comentando al formato V8, que es el que estamos utilizando actualmente. Pues este formato V7, el problema que tenía es que tenía un límite de 32 megas. Solo podíamos tener ese tamaño de información en el archivo. También hay que tener en cuenta que los elementos antiguamente también ocupaban menos. Pero a día de hoy, el formato V8 es muchísimo, permite muchísima más capacidad, es muchísimo más grande y el tamaño, el límite, lo va a poner el sistema operativo. Entonces, también nos va a permitir pues, añadir muchísima más información que en años anteriores. Entonces, como decía, aquí partimos de un único archivo, que es un diseño de un puente que fue creado en versión anterior y lo hemos actualizado. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un contexto actual, en la información de hoy. Entonces, este área, si me voy un poquito más para atrás para que lo veáis, corresponde a una zona, bueno, corresponde a Helsinki. Y este conjunto de datos, como te decía, pues tiene aproximadamente unos 10 gigas. Y está construido, es una malla de la realidad y está constituido por más de 45.000 imágenes. Y es una malla de realidad que tiene unos 2.700 mallas, sí, no, 2.700 y pico mallas. Esta es la ciudad de Helsinki, ¿verdad, Alicia? Sí, sí, sí. Decía que esta es la ciudad de Helsinki. Quien haya visitado, pues podemos aquí ver el puerto, por aquí. Sí. Entonces, como te decía, aquí en este caso, de nuevo, como antes, si me alejo, vais viendo cómo se van cargando esas mallas o me acerco y rotamos para que veáis. Pues, bueno, voy a acercar un poquito más para que se vea que está, evidentemente, está en tres dimensiones también y cómo se vería. Si me acerco un poquito más. ¿Cómo se vería toda esta información? Y mirar cómo, de nuevo, si me muevo, si me alejo, si me acerco, si rotamos, fijaros, con muchísima información, con esta cantidad de mallas, como MicroStation, de nuevo, es capaz de trabajar, de visualizar, de gestionar toda esta información sin ningún problema. La verdad es que estáis viendo como la rapidez con la que podemos trabajar.
Y Alicia, una pregunta, ¿qué tamaño aproximado tiene esa malla? ¿Tamaño? ¿Te refieres en superficie? Sí, en superficie. Pues, mira, este es una opción muy interesante porque, me voy a poner en planta, pero si me voy a dar para atrás, estáis viendo, como te decía, eso es una malla que se creó de toda la ciudad a través de más de 45.000 imágenes y, si os fijáis, realmente cada cuadrito, o sea, digamos que la malla se ha recortado como una malla regular, entonces estáis viendo cómo hay diferentes cuadros, ¿vale? Que gestionan, o sea, que crean esa malla completa. Entonces, me he acercado, por ejemplo, a esta zona y realmente el área que tiene es cada uno de estos cuadritos, si nos vamos también a, por ejemplo, a una medición, y vas a entender ahora por qué no mido el área, sino que voy a medir la distancia, si me acerco a una más o menos, ¿vale? Más o menos, tiene como unos... Me voy a acercar mejor porque tiene como unos 126, a ver si me permite cogerla bien. Bueno, no me va a dejar cogerla, pero tiene como, voy a cogerla más o menos que así. Tiene como unos 100, espera un segundito que me está, a ver esta mejor. A ver si me acerco, no me está dejando cogerla bien. Ahí, aquí, ahora sí. Tiene como unos 126,78 metros. Evidentemente, como son cuadradas, pues tendrá unos la misma distancia en horizontal. Pues eso sería unos 16.000 metros cuadrados por cuadrícula. Pero es muy interesante porque como al final estos son mallas que están creadas por triángulos, por triangulación, si yo me voy a seleccionar esa malla en concreto y nos vamos a la información, es muy interesante porque MicroStation nos va a dar aquí en la información, aquí, voy a mover esto para que lo veamos, me va a dar la superficie del área, que si os fijáis, por ejemplo, en este caso, que es bastante plana porque corresponde a como al mar, tiene unos 16.000, más o menos lo que hemos calculado, ¿no? Que es la horizontal por la vertical. Pero si yo elijo otra malla, por ejemplo, esta aquí, que veis que contiene edificios, fíjate, Gabriel, cómo esta tiene 37.500. Si selecciono, por ejemplo, a otra de por aquí que tenga menos información, ya por aquí, tiene 17.000. Y así, fíjate que cada malla tiene una superficie del área, ¿vale? No es un área, es una superficie del área. Porque está calculando y nos está mostrando el área, como la suma del área de cada una de esas caras de la malla. Entonces, esta me parece bastante interesante en el caso del mallado. Sí, claro, porque parece que es en función de la profundidad, ¿verdad?, que tiene cada uno de los cuadritos. Mientras más altura tenga, más área tendrá. Claro, porque al final hace la suma de todas esas superficies de toda la malla. Es claro, si la malla tiene, pues, por ejemplo, más altura o más elementos, pues la superficie total es mayor. Okay. Claro, claro. Y, Alicia, aquí, mira, nos están haciendo una pregunta aquí desde YouTube, Miguel Antonio Anticona Guillén, que no sé si la podemos nosotros responder, me imagino que es una pregunta para la gente que hizo la malla. ¿Qué tamaño, por ejemplo, tiene cada píxel? Pues, efectivamente, lo tendría que consultar, porque yo no he creado el mallado, entonces... tampoco estoy segura si aparecerá en la información directamente, lo podemos revisar. Pero no creo, porque es un tema de la resolución a la que le vamos a poner. Entonces, yo creo que aquí directamente no lo vamos a poder ver. Sería una, como dices, una cuestión de que podemos preguntar a los compañeros que han hecho esta... Exactamente, que la han creado para que nos dieran mejor esa información. Perfecto, sí. ¿Ok? Uh-huh. Bien, pues si te parece continuamos. Sí, vale, pues como os comentaba también que este puente que teníamos por aquí, a ver si lo localizo por aquí, aquí tenemos este puente, un poquito que era la información que habíamos añadido al DGN.
que se me va. Aquí lo tenemos. Esta información, como decía, fue creada en el formato V7. Entonces, eso me parece importante porque con este proyecto podemos entender que podemos seguir trabajando con los archivos antiguos y seguir utilizándolo en MicroStation. Por tanto, esos archivos que vienen de antiguo van a durar a lo largo están durando a lo largo de los años y podemos ir añadiendo y actualizándolo con la información de ahora. Por tanto, podemos trabajar con lo de antes y en este caso, por ejemplo, vemos cómo hemos añadido información de ahora a través de esta malla de la realidad, o también podríamos añadirle nube de puntos, información raster, etcétera, etcétera. Es un punto que me parecía importante. Y como habéis ido viendo, he ido manejando los archivos, hemos visto cómo podemos rotar, alejarnos, acercarnos, movernos y de forma bastante sencilla en MicroStation, pero hay algo, también hay un tema que me gustaría mencionar, que es el tiempo que se tarda en la apertura de los archivos. Porque cuando abrimos los archivos hay muchas variables que entran en juego en la apertura de estos archivos. Depende del tipo de información, del tipo de elemento, el número de referencias que tengamos, etcétera. Y yo aquí en estos dos ejemplos pues he mostrado, pues uno tenía, por ejemplo, información de MicroStation con mallas, referencias. En este caso, por ejemplo, hemos visto que tenía un único DGN, pero sí que tenía muchísimas mallas con textura, con la textura del paisaje, etcétera, etcétera. Entonces, depende del tipo de información y depende del tipo del proyecto. Entonces, para comparar realmente los tiempos de apertura de los archivos, podemos analizar ese número de elementos que están en el archivo y también debemos tener en cuenta qué tipo de elementos usamos dentro de esos archivos. Es decir, si solamente son elementos 2D o son elementos 3D o son formas o arcos o son células o células paramétricas, por ejemplo, que ahí también aumenta bastante el tamaño del archivo, o formas 3D o son sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, en Bentley sabemos que la reducción del tiempo de apertura de los archivos tiene un gran impacto en los usuarios que trabajan, sobre todo en este caso, con grandes conjuntos de datos, porque el tiempo que esperamos en la apertura es muy importante. Entonces, hemos elaborado un estudio comparativo que nos va a mostrar esa mejora del rendimiento en el tiempo de apertura de los archivos. Y en este caso, este estudio, si lo puedes mostrar, Gabriel, la gráfica. Sí, sí, claro, Alicia. Antes de eso, me gustaría aquí compartir una pregunta también igual de una persona en LinkedIn. Mira, aquí no dice quién es, pero me dice, pues, considero que este curso de MicroStation está más enfocado a la topografía que a la ingeniería civil. Pero precisamente con este tema que estás a punto de tratar en cuanto al número de archivos de los que se pueden abrir y todo esto, más bien lo que pretendemos mostrar aquí es cómo MicroStation puede trabajar con grandes partes de archivo. Si mostramos toda la parte de la malla de realidad, la captura geodésica, geotécnica, etcétera, es porque generalmente en los tipos de proyectos modernos, como los que estamos viendo algunas personas dentro de la ingeniería civil, arquitectura, se empieza siempre con este contexto. Y en cuanto más rico sea el contexto, pues más grande es, pero a la vez nos beneficia más. Entonces, pues es así un poco mostrar cómo los archivos se pueden volver o ir volviendo muy, muy grandes, muy, muy rápidamente, pues desde el principio. Por eso es que mostramos la malla, ¿no? Para mostrar cómo podemos trabajar, pero en realidad podemos trabajar con múltiples disciplinas dentro de un mismo archivo e irlo acrecentando igual con MicroStation. Y ahora sí ya, te dejo continuar, Alicia. No, no, sí que además llevas razón, porque aquí intentamos que ver cómo MicroStation trabaja con grandes datos. Si tenemos menos cantidad de datos, seguro que vamos más rápido, visualizamos más rápido y todo es mejor. Pero efectivamente, con este tema de la malla de realidad es porque también son conjuntos más grandes de información, pero MicroStation al final trabaja con todas las disciplinas. O sea que podemos trabajar en todas las. Podemos trabajar con un proyecto de ingeniería civil, un proyecto de arquitectura, un proyecto de planta o crear un tornillo. O sea que es válido para todas las. Exacto, realmente es un programa muy, muy, muy versátil y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta serie de vídeos. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo aquí a este estudio, con este estudio lo que vamos a ver es, o que muestra va a ser, o muestra la mejora del rendimiento
en el tiempo de apertura en los archivos, y lo hemos comparado con MicroStation Connect Edition, en este caso la versión 13, respecto a MicroStation V8i, la versión Serie Series 3. Entonces, ya antes de empezar a explicar el estudio, ya vamos a poder decir que MicroStation Connect Edition está mucho más capacitado, es mucho mejor para abrir conjuntos de datos muy grandes y que los va a abrir de manera mucho más rápido que MicroStation V8i. Entonces, en este gráfico se muestra el resultado de este estudio y en el eje horizontal podemos ver el número de elementos con el que se ha trabajado y en el eje vertical el tiempo de apertura, en este caso definido en segundos. Entonces, tenemos una línea naranja que nos va a mostrar la información creada en la versión V8i y otra línea que es la azul con el tiempo que se tarda en MicroStation Connect Edition. Entonces, este estudio se creó pues repitiendo diferentes veces y quedándose un poco con el promedio de la apertura del archivo para la traza de este gráfico. Entonces, en el conjunto de datos que se utilizó, se fueron añadiendo diferentes. Se utilizó una gran variedad de tipos de elementos y lo que se hizo fue multiplicando y multiplicando el número de elementos hasta que empezamos a ver que había una diferencia en los tiempos de apertura con ambas versiones. Entonces, vemos aquí en el gráfico, vemos que aunque las lecturas iniciales, con los primeros números de elementos, se ve una diferencia bastante pequeña entre las versiones. Es decir, el tiempo que se tarda en abrir un fichero pequeño con MicroStation 8i y con el Edition, pues igual no es muy grande. Pero luego vemos sobre los 10 millones de elementos, vemos aquí ya que la ventaja de la versión con el Edition ya aquí entra en acción y el tiempo de apertura del archivo ya se va reduciendo bastante y empezamos a ver esa mejora y vemos que es un rendimiento mejor en la versión con el Edition. Entonces, también vemos ahí que es bastante notable el rendimiento cuando llegamos a unos 20 millones de elementos. Aquí vemos que el tiempo de apertura casi es el doble en la versión V8i que en Connect Edition. Por tanto, aunque este gráfico también nos brinda como una descripción general de cómo una comparación entre la Connect Edition y la V8i, pero también hay que tener en cuenta, ¿vale?, que cada archivo al final es único y ese resultado puede cambiar, pero lo que vemos claramente en el gráfico es la tendencia y el salto que se produce en general en el tiempo de apertura con grandes conjuntos de datos utilizando la versión Connect Edition. Entonces, realmente esta mejora yo creo que es debida pues, a la arquitectura de 64 bits que tiene la versión Connect Edition respecto a la de 32 bits que tiene la versión anterior, la versión 8i. Claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Y eso es muy interesante, Alicia, porque muchos de nuestros usuarios actualmente en la región, en México, en Latinoamérica, siguen usando todavía la versión V8i. Entonces, he platicado con varias personas y, por ejemplo, algunos comentan, va a ser tema como de los siguientes webinars, ¿no? Pero los formatos son iguales para ambas versiones, ¿no? Entonces, pueden trabajar, entregar sin problemas, ¿vale? Pero yo creo que mejor lo dejamos eso para los siguientes webinars. Y una pregunta, Alicia, que nos van a preguntar seguramente, es en cuanto al tema del hardware, ¿cuáles son los requerimientos necesarios para estos tipos de archivos o MicroStation? Bueno, para abrir el archivo, al final, el requerimiento que vamos a tener más nos va a implantar un poco la versión que utilicemos. En MicroStation Connect Edition, los requerimientos mínimos, no me los sé de memoria, pero es bastante sencillo localizar directamente en MicroStation. Entonces, desde la ayuda lo podemos ver fácilmente. Desde la ayuda, si nos vamos aquí a la ayuda. Bueno, aquí que se me ha ido a otra pantalla. Podemos ver fácilmente aquí en la opción de Léame, hay una opción de la instalación. Y aquí en la instalación podemos ver fácilmente los requerimientos a nivel de la instalación del sistema operativo que son. Que pueden soportar el programa y también podemos ver, que aquí es un poco vale que tú me preguntas, el perfil mínimo que necesita una máquina para poder instalar MicroStation Connect Edition. Entonces, aquí podemos ver el procesador pues, de 1 giga o 4 gigas como mínimo de memoria o 25 gigas para el disco duro. Sería un poco los requerimientos generales.
para la instalación de MicroSystem con Edevision. Claro, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, simplemente un pequeño recordatorio sobre este, pues sobre este estudio, que, como decía, ese estudio se realizó en comparación con MicroSystem con Edevision, la actualización 13 sobre MicroSystem V8i, la serie 6 de Stress, sí, la 3. Entonces, realmente, a día de hoy, pues sabéis que vamos continuamente realizando mejoras, sacando versiones día a día, y en este momento, a día de hoy, estamos en la actualización 16, ya en español, que justo además la estamos estrenando porque salió hace una semana, dos semanas o así. Entonces, por supuesto, pues recordar a todo el mundo que la mejor manera de trabajar, y en este caso con conjuntos muy grandes de datos, es trabajar siempre con la última actualización de MicroSystem Connect, en este caso de MicroSystem Connect Edition, porque evidentemente ahí es donde van a estar siempre las últimas mejoras de nuestro producto. Entonces, es un poquito para que estemos siempre, intentar estar siempre actualizados. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, pues, Gabriel, creo que hemos ido hablando de como del pasado. Hemos ido trabajando con archivos V7 que hemos ido actualizando. También hemos ido hablando como del presente en estos ficheros donde hemos trabajado con mallas de la realidad. También podríamos haber metido nubes de puntos y también hemos visto cómo hemos trabajado con diferentes disciplinas. Pero también me gustaría, y bueno, y con toda esta información hemos visto cómo MicroStation maneja perfectamente toda esta información. Pero también me gustaría hablar sobre la tecnología del futuro, ¿vale? Vamos a ir un pasito más allá, aunque ya esa tecnología... Sí. Esta tecnología realmente ya se está utilizando, ya es el presente, pero es un poco a lo que vamos, ¿no? Y ya se está, como te decía, utilizando en los productos de Bentley y, por supuesto, en MicroStation, que es lo que estamos trabajando ahora, pero también se trabaja con otros productos de Bentley, incluso con productos externos a Bentley. Y me estoy refiriendo a los gemelos digitales o al Digital Twin. Pues, con esta tecnología, como decía, vamos a poder trabajar con archivos muy grandes, que son los que vamos a trabajar con MicroStation, y más lo interesante es que vamos a poder trabajar con otros formatos de productos terceros, como información de Revit, archivos de AutoCAD y muchísimas otras informaciones. Entonces, esta tecnología nos va a permitir que toda esta información que tengamos en nuestro archivo, y voy a trabajar con con los ficheros de antes, con el otro proyecto que tenemos múltiples disciplinas, como hemos visto, ya hemos familiarizado un poquito con el fichero. Entonces, toda esta tecnología nos va a permitir añadir toda la información que tengamos en un archivo, en este caso, este área de Pescara, teníamos diferentes informaciones que venían, por ejemplo, diferentes productos, como decíamos, de OpenROAD, Open Building, como te decía, también podemos meter otros productos, Revit, AutoCAD, por supuesto, información creada en MicroStation. Y toda esta información la vamos a poder añadir en un iModel, que es como un contenedor de datos. Entonces, y esta información la vamos a poder compartir y distribuir a todos los usuarios que trabajan en un proyecto, de manera que así vamos a como mejorar la colaboración también dentro de un proyecto. Y ese iModel es un fichero, como decía, como contenedor, que es un fichero que va a tener un tamaño muchísimo más pequeño que lo que es el propio DGN. Y toda esta información la vamos a poder manejar a través de nuestro servicio en la nube, que es el iModel Hub. Nos va a permitir, pues, gestionar, acceder a todos estos iModel de forma sencilla. Para mostrar así un ejemplo bastante general y ver cómo funciona, vamos a seguir trabajando, como decía, con este conjunto de datos que contiene todas esas información de entrada. Y en MicroStation, desde hace ya algunas versiones, se ha añadido una pestaña nueva, la pestaña de colaborar, donde tenemos aquí un grupo de herramientas de colaboración. Entonces, podemos empezar con un lienzo en blanco, ir añadiendo toda esta información que hemos visto en la primera parte, y toda esta información la vamos a poder llevar a través a un modelo digital y
ese modelo digital lo vamos a poder ir sincronizando a través de todos los usuarios de nuestro proyecto. Y como toda esta información está en la nube, pues cada usuario va a poder ir vinculándose, revisando, poder modificar, etcétera, etcétera, todo en un mismo proyecto. Directamente desde MicroStation, bueno, podemos crear el proyecto. Yo aquí ya tengo un proyecto creado porque se tarda, pues claro, bastante tiempo en la creación, en la sincronización. Entonces, ya tengo por aquí un proyecto que está vinculado a este conjunto de datos que te decía. Desde aquí, desde nuestro Connect Center, nos podemos ir a nuestros proyectos. En este caso, me voy a ir al de Pescara. Y desde aquí, nos vamos a ir a los iModels, que ya previamente creado con toda esa información de MicroStation. Y aquí veis cómo tengo un iModel por aquí de este proyecto, donde a través de esta sincronización se pueden ir creando diferentes versiones. Aquí veis, por ejemplo, diferentes versiones que se han ido creando, pues añadiendo. Y aquí nos aparecería el usuario que ha ido haciendo esa sincronización, que puede ser pues, cualquier usuario que esté vinculado. Y para que veáis un ejemplo, ese iModel se puede visualizar fácilmente. Vamos a ver cómo se va cargando esa información. Bueno, está tardando un poquito en la carga. La apertura. Oye, Alicia, y en lo que carga, una pregunta. Para crearlo, pues sí, usamos MicroStation, la herramienta de iTwin Synchronizer, pero para compartirlo con otros usuarios, por ejemplo, ¿necesitan tener alguna herramienta en específico o cualquiera puede abrirlo? Pues, a ver, para la creación no solamente se puede crear desde MicroStation, o decía que se puede crear desde también otros productos, pero en este caso estamos trabajando con MicroStation. Entonces, déjame abrir por aquí el iModel para mientras te voy explicando vaya accediendo. Y esta información va a poder acceder cualquier usuario que esté dado de alta en el proyecto que se crea previamente. Incluso se puede configurar, ahora sí que te lo muestro, se puede configurar ese proyecto para que se pueda, que usuarios que no estén dentro del proyecto también puedan acceder. Entonces, al final, eso es una información que se configura en el proyecto. Y déjame mostrártelo aquí y así que te comento cómo se podría pasar esta información a otro usuario. Pues simplemente desde aquí voy a poner aquí para que veamos también el terreno, que se configure bien el modelo. Entonces, fíjate cómo esa información de la que partimos en... Aquí está cargando, aquí me voy a acercar un poquito. Fíjate que este es el área, un poco de esa zona que hemos estado. O sea, que está cargando, yo creo. Está tardando un poquito más. Aquí que me he ido. Entonces, desde aquí estaríamos, desde aquí es donde podríamos ver el proyecto, desde el Design Review. Podemos ver el proyecto, podríamos, por supuesto, seleccionar, medir, incluso hacer. Si es una información, por ejemplo, de civil, hacer, información de, por ejemplo, de arquitectura, podemos hacer secciones, o si es un proyecto de ingeniería civil, tenemos también unas herramientas específicas para crear perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí sería la forma de luego visualizar y poder hacer el tratamiento de ese iModel. Lo que me preguntabas antes, sí. Una vez que yo, por ejemplo, he creado ese iModel, ¿cómo puedo yo pasar esa información para que otros usuarios no lo puedan ver? Pues fácilmente desde el... Ay, perdón, me he ido para atrás, pero vamos a entrar rápido. Aquí, perdón, que me he ido demasiado para atrás. Ya. Ahora, sí, sí. Tengo que volver a entrar en el iModel, pero me he ido demasiado. Aquí, te decía, aquí en el proyecto donde podemos ir viendo todas las actualizaciones que tiene este iModel, directamente en cada una de ellas, a seleccionar, por ejemplo, la última, la que hemos visto, la podemos visualizar, pero también podemos copiar un vínculo y ese vínculo se lo podemos mandar al usuario que nosotros queramos y directamente de un navegador pues va a poder también visualizar. Por supuesto, los usuarios que estén configurados y estén dentro de este proyecto, pues también recibirán información al respecto, pero podemos directamente copiar
mandar un vínculo fácilmente y su usuario lo va a poder visualizar. Ok, perfecto, está genial. Entonces, bueno, con esto yo creo que sí que cerramos un poquito ya esa línea de hemos visto el pasado, hemos visto el presente y cómo ya MicroStation, por supuesto, está preparado perfectamente para esta nueva tecnología del presente y también del futuro. Excelente, pues muchas gracias, Alicia. Pues entonces, vamos, si te parece bien, a responder algunas preguntas que tenemos aquí de nuestros usuarios en LinkedIn. Y a ver, Omar López pregunta, ¿cuál es la aplicación de Bentley que se aplica a costos y presupuestos de los proyectos? Aquí, pues, Omar, yo te recomendaría que te pusieras en contacto con mi colega Rubén Hernández. Él es la persona que tiene esta aplicación. Él también está haciendo este tipo de eventos, por ejemplo, y ahí puedes conocer entonces mucho más acerca de estas herramientas para costos y presupuestos. Él es Rubén Hernández, ¿vale? Y vamos allá. Ahora esta me pregunta, a ver, Mauro. Mauro Vega dice, tengo entendido que los Scalable Terrain Models están limitados hasta 9 millones de puntos. Pero aquí no sé, Alicia, si tú sepas, a mí me parece que no tiene límite en cuanto a la cantidad de puntos que podemos integrar, ¿no? Pues, sinceramente, no te podría responder porque te puedo decir que sí, que no, pero no lo sé seguro. Yo creo que podemos, si le parece a Mauro, preguntar directamente a los especialistas un poco de la parte de Reality Modeling y enviarle la información. Sí, sí, sí. Yo creo que, pues, no es... No estoy completamente segura. Pues parece un poquito, sobre todo para lo que acabamos de mostrar, por ejemplo, la ciudad de Helsinki, ¿no? Yo creo que no hay tanto ese límite, pero vale, le contestamos después entonces a Mauro. Y a ver, vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, aquí no una pregunta, pero un comentario. Por ejemplo, Miguel Anticona nos dice desde YouTube, MicroStation está preparado para la nueva era de la ingeniería, la transformación digital, y cada elemento que creamos en MicroStation son totalmente inteligentes. Sí, es así. Entonces, como lo vieron precisamente, eso es una característica que vamos a tocar igual en siguientes webinars, ¿vale? Pero aquí cada elemento, no solo que se crea, sino también que se inserta en MicroStation, es medible, es cuantificable, no es como un bloque o una referencia, sino que se puede tomar para hacer cortes sobre él, planos, entregables, documentación, etcétera, pero lo vamos a ver en los siguientes webinars, ¿vale? Y aquí Miguel Anticona otra vez dice, iModel viene a hacer casi lo mismo que el IFC, pero un iModel que contiene la información. Pues sí, más o menos lo mismo que el IFC. El IFC, pues sí, en este caso estaría un poco limitado a los estándares de Building Smart, pero como el iModel es un modelo propietario, puede integrar mucho mejor las disciplinas que se hacen con las herramientas de Bentley Systems, en este caso. Y es usado así, de hecho, en algunas industrias a la vez del IFC, por ejemplo, en la minería en Chile. Y aquí otra pregunta desde LinkedIn, Acier de la Fuente. Dice, ¿es necesario tener ProjectWise para compartir iModels? No, ¿verdad? Aquí Alicia... No. No, con tener, por ejemplo, en mi caso, he trabajado con MicroStation y únicamente con MicroStation, solamente hay que crear, eso sí, hay que crear proyectos que se llaman proyectos de ProjectWise, pero no van a través de ProjectWise, es un nombre, y se crea a través de nuestro Connect Center sin problema, no es obligatorio. Otra cosa es para quizás para otros servicios en la nube. Pues, quizás sí, pero como la integración, por ejemplo, revisiones, cosas así, ¿no? Claro, pero para simplemente la creación de un iModel a través de estos proyectos y revisarlos no es necesario. Claro, perfecto, muy bien. Pues yo veo aquí ya que no hay más preguntas, entonces déjame hacer algunas observaciones acerca de MicroStation, Alicia, y regresamos contigo a ver si hay más preguntas. Y si no, pues definitivamente para cerrar, ¿vale? Entonces, vale, actualmente MicroStation está disponible a través de nuestro sistema de licenciamiento Virtuosity. En nuestro sistema de licenciamiento Virtuosity son licencias por suscripción, son licencias de practicante que pueden usarse
por una sola persona, pero en todo el mundo. Otorgan también, vienen mano a mano con entrenamiento, por ejemplo, son flexibles en el sentido de que permiten ir consumiendo conforme ustedes vayan necesitando MicroStation o cualquier otro de nuestros productos dentro de sus proyectos. Y este entrenamiento con el que viene ya emparejado MicroStation mediante este nuevo esquema, pues va más o menos así. Es una hora, por ejemplo, una key que le llamamos nosotros al entrenamiento. Por ejemplo, equivale a 2 horas de entrenamiento personalizado en vivo online, pero también puede usarse para temas de consultoría e incluso para temas de producción, de tal manera que ya nuestros mismos expertos pues se vuelvan ya prácticamente como consultores externos para ustedes sin costo a través de las keys, de tal manera que puedan entregar cosas muy específicas. Si ustedes, por ejemplo, necesitan hacer un plano o alguna de las cosas como las que vieron aquí, por ejemplo, que ha mostrado Alicia, pues pueden usar esas keys que ya vienen emparejadas con la licencia para precisamente apoyarles de esa manera ya un uno a uno a realmente generar resultados reales. Y obviamente, pues también pueden canjearse por sesiones online pregrabadas, no como estas, pero sí por otras más especializadas. Y aquí este código QR que tenemos acá les va a permitir, por ejemplo, acceder a una prueba por 14 días de MicroStation para que ustedes vean por sí mismos precisamente todo lo que se puede hacer. MicroStation es escalable, es muy fácil de usar, realmente es muy parecido a otros programas CAD, tiene amplia compatibilidad que vamos a tratar en otros webinars más adelante. Y entonces, por favor, aquí ustedes escaneen esto. De todos modos, aquí vamos a dejar aquí este pequeño código QR aquí arribita otra vez para que lo puedan ir escaneando si es que ahorita seguimos todavía comentando al respecto o llegan más preguntas. Y entonces, pues nada, vamos a ver si hay más preguntas antes de que nos despidamos. A Cierre de la Fuente, esta ya la contestamos. Jan Delgadillo solamente comparte con nosotros, muy buena, interesante presentación, felicidades, muchas gracias Jan. Jan por ahí está trabajando varias cosas, por ejemplo en Chile, también síganlo. Y pues eso sería todo por ahora, pues les damos las gracias a todos por asistir. Alicia, no sé si tengas algunas palabras finales. No, simplemente pues agradecer a todos que hayan asistido y que nos vamos viendo en las siguientes también sesiones durante el año. Perfecto, pues muchas gracias a todos por asistir y hasta aquí llegamos. Por favor, conéctense conmigo, con Alicia, para estar al tanto de los siguientes webinars. El siguiente me parece que vamos a tener el 22 de julio. 29, creo que es. 29, cierto, de julio. Pero contacto conmigo, yo lo voy a estar compartiendo al igual de la misma manera que compartí este evento para que puedan estar al tanto. Muchas gracias a todos los que pudieron asistir tanto en LinkedIn como en YouTube. Realmente sigamos conectados y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Bye. Chao.